Nils Holgersson. El gansito robado. ¿Se puede saber lo que estás haciendo, Nils? Llevas todo el día trabajando. Es una sorpresa. Enseguida termino. ¿Ah? Ya está. Ahora verás. A sus puestos. ¡Listo! ¡Ya! ¿Ah? ¡Yuhu! ¡Yuhi! ¡Ay! ¡Cuidado, te vas a caer! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué clase de animal era ese? No he podido reconocerlo. ¿Será algún animal preferido por las águilas? ¡Nils, cuidado! ¡Nils! ¡Nils! Ya decía yo que esto no podía terminar bien. ¡Nils! ¡Nils! ¡Estamos aquí, Grumo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Estás agotado? ¿Te ha ocurrido algo? Tienes que venir, ha llegado el momento. No tenemos tiempo. Ya están saliendo de los huevos. ¿Ya? ¿Los primeros pollitos? Sí, y creo que en el nido de Martin va a salir el primero. Uno de los huevos está haciendo muchos ruiditos. ¡Ay, quiero verlo! Buenos días, Ingrid. Vete, Nils. Quita tus manos de nuestros huevos. ¿Cuántas veces he de decirte que mientras estamos incubando no queremos interrupciones? No estoy interrumpiendo. Este chico... Ingrid necesita mucha tranquilidad. No permitiré que nadie la moleste. Solo quiero mirar un... ¡Cállate ya, Nils! ¡Y déjala en paz! No te disgustes, Nils. Ten un poco de paciencia. De acuerdo. No tenía intención de tocarlo, solo quería saber si iban a salir los pollitos. Fina Pluma, seguro que te da permiso. Eso espero. Y en tu lugar preguntaría primero. Lo haré. Buenos días, Martin. ¡Nils! Hace mucho que no te veo. Eres el único que se alegra cuando Tengo nos ve. Tengo muchas razones para alegrarme. Me parece que ya queda poco. ¿Me lo sabes? Eso se siente. Y además, Fina Pluma me lo acaba de decir. Ella dice que va a ser hoy. Si está tan avanzado, no creo que Fina Pluma deje que me acerque. ¿Tú crees? Anda, acércate. ¿Yo? Pon el oído en la cáscara, ya se puede oír algo. ¿De verdad que puedo? ¿No veas cómo se puso Gunnar? ¿Cómo se enfadó? Tendré mucho cuidado. ¿Y qué, puedes oír algo?
Ya verás, será un gansito muy listo y muy guapo. No exageres tanto, Martin. ¿Y cómo puedes saberlo tan pronto? Me gusta el ruido que hace. Esta tiene que ser la roca de la que tanto hablaban. Cerca de aquí tienen que haber construido sus nidos. Y donde estén los gansos también estará Nils. ¡Qué mala pata! ¡Es que no tienes ojos en la cara, Torpón! ¿Y tú qué eres? Enseguida sabrás lo que soy. Pon mucha atención. ¡Mamá! ¡Papá! Ahora ya lo sabes. ¡Ya está aquí! ¿Qué pasa? ¿No quería salir del huevo? Tu mamá está allí. Yo soy Nils. Por favor, no. Le será difícil desprenderse del pequeño. Como ese gansito cree que Nils es su madre, le llamaremos Nilsson. No creo que Nils sea la compañía más adecuada para el pequeño. Pero Gusta, ¿por qué te tienes que meter con Nils cada vez que tienes la oportunidad? Dime, ¿estás celoso porque los demás le aprecian más que a ti? Mamá, bueno, mamá, quiero decirte ¿Por qué no le decís que se ha equivocado? ¡Ven aquí, Nilsson! ¡Aquí está tu mamá y estos son tus hermanos! ¡Ven aquí! Sí. Mamá. Es cierto, ella es tu mamá. ¡Mamá! ¡Ay, no! ¡Ay, pero qué tonto! ¡Mamá! ¿No te das cuenta de la diferencia? ¡Yo no soy un ganso! ¡Déjame en paz! ¡Ay, qué cabezota! ¡Mamá!
bueno. ¿Qué haces por aquí? Esta es mi zona de caza. Aquí no pintas nada. Cállate, presuntuoso. Todo el mundo sabe que este es mi territorio y no me digas que no has oído nunca hablar de mí. Soy Pata de Terciopelo, el mejor cazador de los de mi raza en toda Laponia. Y no me digas que no has oído hablar nunca de Esmirro, el zorro más temido del bosque. Con solo decir mi nombre, todo el mundo se echa a temblar de miedo. ¡Mamá! ¡Hambre! ¡Mamá! ¡Hambre! 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 ¡Mamá! No os preocupéis, todos tendréis comida suficiente, pero primero os quiero enseñar el agua. No os separéis, todos bien juntitos. Sí, sí, sí. Venga, amigo Nils, nos vamos a ver el agua, Nils. ¿Nilsson? Quiero que venga Nils también. No. Sí, vamos, seguro que es muy divertido. Estoy de acuerdo. Quiero que deis una buena impresión. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, venid, izquierda, derecha. Todos no en armonía, en fila, vamos. Uno y dos. Esa voz la reconocería en cualquier parte. Uno, dos. Mirad hacia adelante y no perder a mamá de vista. Y siempre con mucho cuidado. ¡Hacia adelante! Uno, dos. Hoy la suerte está de mi lado. Precisamente ahora. Me gusta, está malo. Esto desde tampoco... luego nada te parece bien. Bueno, ven conmigo. Sé de algo que te gustará. Primero tienes que pedirle permiso a Martin si te lo quieres llevar. Martin me dejará. Además, se vendría detrás de mí, de todas formas. Se me está haciendo la boca agua. ¿Mamá? No eres mi mamá. Solo me faltaba eso. ¿Tú eres un ave? No, yo soy un zorro, pero las aves me gustan mucho. Muchísimo. Nunca he visto a un zorro. ¡Cállate! Silencio, luego hablaremos de eso. Ahora tienes que estar muy callado. ¿Y qué es lo que hace un zorro? No te acabo de decir que cierres el pico. Me refería a esto, seguro que te gusta. ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Ay, ay! ¡No hay rastro de él! ¡Ha desaparecido! ¡Nilsson! ¡Nilsson! ¡Nils está gritando! ¡Parece que ha ocurrido algo! ¡Di algo! ¡Nilsson! ¡Maldita águila! ¡Ay, me he hecho daño! ¡Nils! 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 Allí va el polluelo.
Siempre lo he dicho, Nils nos llevará a todos a la desgracia. ¿Y tenía el pelo rojo y una boca así de grande? Y ha dicho que se llama Zorro. Uy. Este es Mirro, ahora nos ha encontrado hasta en Laponia. Mi pobre Nilsson, la próxima vez tienes que correr muy deprisa. Ha jugado conmigo, cógeme. No entiendo vuestra excitación. ¿Qué otra cosa esperabais, Nils, sin mi influencia muy negativa sobre el pequeño? Soy yo quien decide con quién pueden jugar mis hijos, así que mantente al margen del asunto. No me voy a mantener al margen de esto en absoluto, porque tu hijo tendrá una influencia negativa sobre nuestros hijos. ¡Eres un canalla! ¡Basta! Debería darte vergüenza, y a ti también. Menudo veranito nos espera. Si esto sigue así, apaga y vámonos. Lo que yo me esperaba, han puesto un guardián, son unos cobardes. Pero no me importa, puedo esperar, os cansaréis. ¡Lassie! ¡Levántate ahora mismo! Sí, querida, más tarde, todavía tengo mucho sueño. ¡Lassie! ¡Qué vago eres! ¡Todos están levantados hace mucho tiempo! Todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Se ha ido? No tengo ni idea, pero no se le ve por ninguna parte. Parece que el peligro ha pasado. Llevemos los pequeños al lago. Adelante. Adelante. ¿Dónde te quedas? Sí, sí. Me he perdido la salida. Bueno, les cogeré más tarde. Solo hay que esperar. No quiero ir al lago, Nils. ¿Por qué no? Algún día tendrás que ir al agua. Es muy divertido, ya lo verás. No, no creo que me divierta. ¡Nilsson! ¿Eh? ¡Ten cuidado, Nilsson! ¡Atención! ¡Ay, ay, ay! ¡Nils, socorro! ¡Nils, socorro! ¡Oh, no! ¡Es Mirro! ¡Martin ha cogido a Nilsson! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Nils, Nils! ¡Ven, Nils! ¡Tú no te muevas! ¡No puedo dejarle solo! ¿No has escuchado lo que te he dicho? Mientras estés aquí, el pequeño estará a salvo. Él solo te quiere a ti. ¿Y qué hacemos? Gunnar, tú y Martin os vais a ocupar de los demás. Ponerlos a salvo. Uno, dos. ¡Oh, Martin! No temas. Por favor, Oka, déjame entrar. Tenemos que hacer algo. Oka de Kemnekase. Si queréis al pequeño, tenéis que entregarme a Neil. ¡Déjame ir, Oka! No lo aconsejo. No hay que fiarse de él. Yo tengo mucho tiempo. Puedo esperar. Pero me pregunto cuánto tiempo aguantará el pequeño. ¿Conoces esa cueva? ¿Sabes si hay más de una entrada o es esta la única? Bueno, me da igual. Tú te quedas aquí. No puedo hacerlo. Él es mi amigo y el Mirro se lo va a comer. En este momento el pequeño está a salvo de Smirro. Me voy a explorar la cueva. A lo mejor hay otra entrada. Hay aproximadamente 3 o 4 entradas, pero no nos sirve de nada ya que no podemos entrar. Lo que faltaba. Oka, mi paciencia se está agotando. Pues yo no puedo daros ningún consejo. Gusta. Pues yo sí. Deja que el chico entre. ¡Qué vergüenza! Oka, se me acaba de ocurrir algo. Venid aquí, os lo diré. ¡Uy! No me atrevo. Con un poco de suerte, tiene que salir bien. Demasiado peligroso. Bueno, si se te ocurre algo mejor, dímelo. ¿Eh? ¿Se te ocurre? No. ¡Oka!
¡Los pequeños están en el lago! ¡Se han salvado! ¿Qué pasa? No tengo la intención de quedarme aquí durante todo el día. ¿Lo hago? ¡Uy! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡Cállate! ¡Socorro! ¡Es mi nombre! ¡Alivia el polluelo! ¡Ya estoy aquí! ¡Déjale libre! ¡Lo has prometido! ¡Demuestra que sabes cumplir tu palabra! ¡Ya la cumpliré! ¡Entonces ven aquí! ¡Te estoy esperando! ¡Entonces ven aquí! ¡Te estoy esperando! ¿Qué pasa, Esmirro? ¿A qué esperas? ¿Qué pasa, Esmirro? ¿A qué esperas? ¡Esmirro, qué ocurre! ¿Qué pasa? ¡Eres cobarde, Esmirro! ¡Eres cobarde, Esmirro! Tengo que coger al del gorro, es Nils. ¡Espera! ¡Nils! ¡Nils! ¡Nilsson! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Mucho miedo! ¡Oh, no! ¿Dónde estás, Esmirro? ¡Ven! No debo cometer ningún error. Jamás se me volverá a presentar una oportunidad como esta. ¡Esmirro, ¿dónde estás? ¡He sobrevivido! ¡Te cogeré! ¡El águila! ¡Allá! Bueno, ya está bien. ¡Ya me voy! ¡Déjame tranquilo! ¡Vuelve, Gorgo! ¡Es suficiente! ¡Ya ha recibido su castigo! Nilsson, nunca apartaré mis ojos de ti, pequeño. ¿No quieres ayudar a ese pobre zorro? No. Me parece que a partir de ahora estamos a salvo de Esmirro. No volverá por aquí. Y se lo debemos a Nils. Uno, dos. Lo estáis haciendo muy bien. Tenéis que seguir practicando. ¡Ya están aquí! ¿Quiénes? ¡Ya han salido del cascarón! ¡Ahí! ¡Han llegado! Pero mis felicitaciones, Lasse. Y son divinos. No podéis imaginar lo contento que estoy. Lo sé, Lasse, lo sé. Ay, yo pensaba que vosotros no terminaríais nunca. No sé cuál de ellos es más guapo. Se parece tanto a mí. ¡Qué horror! ¡Pobrecitos! ¡Lástima! Ven, Grumo, vamos con Siggy y veamos a los pequeños. ¡Estoy muy intrigado! Oye, si realmente se parecen a Lasse, cierra el pico y no digas nada. De acuerdo. Llegó el verano y los pequeños se hacían cada día más grandes y fuertes. Desde la mañana a la noche no pensaban en otra cosa que en jugar y sus padres tenían que tener mucha paciencia. Y como todos estaban muy ocupados con sus gansitos, Nils tenía mucho tiempo para explorar los alrededores. En una de estas excursiones conoció a Felipe. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.